La Unidad de Investigaciones Financieras, UIF, informó mediante comunicado que recibió una respuesta de la Unidad de Información Financiera de Argentina relativa al requerimiento que se le envió respecto al caso del desfalco al estatal Banco Unión. Alejandro Taboada, director de la UIF, detalló que se realizó una similar solicitud a la institución encargada de la investigación de lavado de activos en China y respondieron que no pueden hacer efectivo el pedido en tanto que no haya un memorándum de entendimiento con el país asiático sobre estos ámbitos. Taboada agregó que se analizarán los canales diplomáticos para consolidar esta figura. La UIF de Argentina ha remitido la información, por lo que se está procesando para emitir el informe correspondiente. Se adelantó que no puede dar a conocer detalles por restricción normativa, pero la misma va a estar en el informe de inteligencia, el cual esperan sea presentado en 21 días. Recordemos que la Fiscalía del Estado pidió se investigue la posible figura del dinero sustraído del Banco Unión en tres países, como parte del proceso de investigación del desfalco de 37.6 millones de bolivianos. Los países a los que se solicitaron este informe son Argentina, China y Venezuela. El principal implicado es Juan Pari, que está encarcelado, al igual que otras 22 personas entre familiares, socios, amigos y funcionarios del Banco Unión.